¡Hey! Muy buenas a todos. Aquí estamos en un nuevo video más de FIFA Mobile. Y el día de hoy vamos a comentar los dos nuevos, las dos nuevas características que acaban de desvelar los señores de EA de esta nueva temporada, lo que va a ser la nueva temporada de FIFA Mobile, que como todos sabemos va a venir en noviembre, el inicio de noviembre, vamos a tener ya la nueva temporada de FIFA Mobile. Así que el día de hoy vamos a comentar los dos nuevos, las dos nuevas características que han desvelado los señores de EA el día, las semanas pasadas. Lo primero que vamos a comentar son los eventos. Vamos a leer igualmente textual como lo hicimos en el video pasado y luego lo comentamos. Nos dice: tus eventos favoritos en vivo estarán de vuelta en la nueva temporada de FIFA Mobile. Equipo de la semana, dominación, héroes del equipo y calentamiento diario. Los eventos seguirán el formato de campaña en la nueva temporada de FIFA Mobile. Los eventos en vivo específicos, los planes y las tiendas estarán contenidos dentro de los eventos. Como vemos ahora mismo en sus pantallas, deben tener ciertas imágenes que nos dejaron los señores de EA, que como vemos tenemos ahí los eventos que en este caso nos ofrecen el de la semana, el equipo de la semana, el equipo de los héroes, más bien los héroes del equipo, y también, si no me equivoco, es el entrenamiento. Y luego también tenemos ahí una especie, como nos dice, que de modo campaña, que ya lo hablamos también en el video pasado, que va a ser, completar ciertos eventos para así ir avanzando e ir desbloqueando también nuevos eventos para así conseguir llegar al final y también obtener nuestra recompensa. Como nos dice, vamos a tener todo en uno solo. No sé realmente cómo lo van a hacer, pero como vemos aquí, nos dice que tenemos una en los eventos tenemos varias pestañas, varios eventos que podremos completar. Como vemos aquí, nos dice que tenemos 0 de 204, por ejemplo, en el de entrenamiento, en el del equipo de la semana 0 de 27, así que mi idea, al menos lo que yo creo que va a ser como lo vemos en la siguiente imagen, en plan tipo campaña. Como vemos, vamos a tener que ir completando los eventos para así poder ir desbloqueando los siguientes y al final obviamente ya tener nuestra recompensa, que obviamente dependiendo de lo que del tipo de evento, por ejemplo del Team of the Week, pues obviamente supongo que va a ser un jugador, del héroes también, y supongo que del calentamiento va a ser, no sé, monedas, una mejora, algo similar, no lo sé. Pero esta es, digamos, la temática que se va a manejar en la nueva temporada de FIFA Mobile. Modo campaña, y dentro del modo campaña, pues varios eventos, y en los eventos también varias distinciones, como por ejemplo, como ya lo vemos, el Team of the Week, el equipo de los héroes del equipo, calentamiento. También nos dice que va a haber dominación, así que tendremos nuevos jugadores de dominación o del para poder conseguir en la próxima temporada. Algo más que nos dice, que para iniciar con ventaja en la nueva temporada, podremos completar los planes de la pretemporada en la temporada que tenemos actualmente, los planes de la pretemporada, los jugadores de media 100, los planes de Kaká, Vines, Thiago, Van Persie o Nainggolan, para tener, como digo, una cierta ventaja cuando iniciemos la próxima temporada de FIFA Mobile. Muy bien, la segunda característica que nos acaban de decir o nos acaban de desvelar que vamos a tener en la próxima temporada son la posibilidad de aumentar las habilidades de nuestros jugadores. Igualmente, vamos a leer textualmente lo que nos dice y luego lo comentamos. Aumenta la habilidad es una versión de la nueva temporada de cambios que existen en FIFA Mobile. Junto con su capacidad para construir el equipo de jugadores Ultimate, cada impulso de habilidad ayudará a elevar el GRL, la media y las estadísticas del jugador. Como la formación, también se puede mejorar cada habilidad. Como vemos aquí en la imagen que tenemos ahora mismo en pantallas, vemos que tenemos varias fichitas. En este caso tenemos la de plata, de oro, de élite, esa moradita, no sé de qué será, pero como vemos vamos a tener nuevas fichas. Y la de más 20 de GRL, que igualmente no sé, parece de un oro o algo similar, un poco, no sé, es un doradito ahí con plateado, algo así. Y como digo, vamos a tener estas 5 nuevas fichas en la nueva temporada, que como vemos nos van a servir para incrementar la habilidad de nuestro jugador. Por ejemplo, tenemos que la que tenemos ahora mismo en pantalla nos va a ayudar a mejorar la fuerza, Strength es fuerza. Como la de plata nos va a ayudar a mejorar en 1, la de oro en 5, la de élite en 10, la moradita en 15 y la última, la mejor, nos va a ayudar a mejorar la fuerza de nuestro jugador en 20. Como ven, vamos a tener fichas para incrementar la fuerza, la agresividad, las reacciones, el posicionamiento y el tiro.
No sé, supongo que no van a ser las únicas fichas porque existen otras habilidades también para mejorar, que por ejemplo son el tiro largo, el tiro corto, el pase, los cabezazos y todo lo demás. Como sabemos, tenemos muchísimas habilidades dependiendo obviamente de la posición de cada uno de nuestros jugadores. Así que yo creo que van a existir muchísimas más fichas para poder incrementar, como digo, la habilidad de nuestros jugadores. Y no sé cómo lo van a hacer, tendremos que, yo qué sé, completar los planes para así mejorar a nuestro jugador. Pero de momento ya sabemos que la próxima temporada vamos a tener estas nuevas fichitas, este nuevo modo de juego, que en el cual pues nos ayudaremos a que nuestro jugador aumente su GRL, su media, y también dependiendo de lo que nosotros querramos, aumente su fuerza, su agresividad, como digo, dependiendo de cada uno de nuestro criterio, ya pondremos nosotros a aumentar cada una de las habilidades que nosotros querramos. Al menos eso es lo que yo entiendo con esta imagen que tenemos ahora mismo y obviamente lo que nos dice en la descripción, lo que han publicado los señores de A. Algo más también nos dice que para tener una ventaja en este nuevo, en su nuevo modo de juego, en la próxima temporada vamos a tener que completar ahora mismo en la actual temporada antes de que termine los planes de David Luiz, Cavani, Serna, David Silva o Mkhitaryan. Esos son los jugadores que tendremos que completar sus planes para tener cierta ventaja en la próxima temporada. Así que poco más gente, hayan estado las dos, digamos, las dos nuevas características que han desvelado los señores de A en el transcurso de estas semanas. Aún quedan muchísimas cosas que desvelar porque cada viernes pues obviamente desvelan cierta cosa, digamos que nos dan cierta característica más o menos de lo que vamos a tener en la próxima temporada. Así que ya iremos juntando conforme pasen las semanas y al final pues tendremos ya más información sobre lo que será la nueva temporada de FIFA Mobile. Ponerme en los comentarios qué creen ustedes de estas dos nuevas características de los eventos y el aumento de las habilidades de nuestros jugadores. ¿Qué piensan ustedes que va a ser más o menos? O si les parece bien o mal esto nuevo que están implementando, o más bien que van a implementar en la próxima temporada los señores de Abna. Así que nada más, espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse, denle me gusta, compartan para nuevos videos más de FIFA Mobile. Y nos vemos en la próxima. Y chao.